Vale, empezamos entonces lo que sería la primera charla, el primer evento de este super mega hiper evento, que lo que es el eclipse total de sol. Para los que no vienen del directo general e ingresaron directamente aquí, pues les comento que el día de hoy vamos a estar sorteando increíbles premios, playeras firmadas por mí, esas, libros firmados por Julieta Fierro, pases free para la suscripción para que vean documentales en wikiseba.tv. Y 2x1 en el sorteo de la piedra lunar, para que ahí le baje la luna a ella o a él, o evolucionen su Clefairy, lo que quieran hacer con la piedra lunar, pero pues solamente por el directo de hoy en 2x1. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Ana, de vocera de la NASA, que nos va a estar acompañando el día de hoy, y vamos a hablar un poquito de lo que es NASA y eclipses solares. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Seba, muy bien. Me da mucho gusto estar contigo y con todos los que nos están viendo y escuchando esta mañana y que están esperando este grandioso evento que es el eclipse total de sol, que pues no se va a ver en toda América, pero sí en un pequeño fragmento y entonces vamos a poder disfrutarlo. Y además hay algo muy interesante, Seba. Resulta que la NASA es la primera vez que va a hacer una transmisión en español de un eclipse. Hasta el momento, pues había hecho sus transmisiones cada vez en inglés, pero esta vez van a hacer una transmisión completamente en español con gente que trabaja ahí en la NASA, que son hispanos, entonces eso está muy interesante. Oye, qué buena noticia, porque tienes razón, las veces pasadas siempre son transmisiones en inglés. Interesante que ahora hagan una transmisión en español. Y pues, ¿qué opinas? ¿Se va a poder ver el eclipse o las nubes nos van a fallar? Pues parece que las nubes están jugando una mala trastada, pero yo espero que por lo menos esa experiencia de la oscuridad total pues pueda sentirse interesante. Y bueno, ya sabes que los eclipses totales de sol pues ocurren en algún lugar de la Tierra aproximadamente una vez cada 18 meses, pero debido a que la superficie de la Tierra pues principalmente es agua, son océanos, pues la mayoría de los eclipses son visibles sobre la Tierra por muy poco tiempo, pero brindan a los científicos oportunidades súper interesantes para realizar mediciones y para realizar experimentos. Y pues la NASA ha hecho varios experimentos, que es de lo que te quería platicar un poco hoy. Esta vez no va a hacer muchos experimentos porque pues no les tocan cerca el eclipse. Perdón. Ah, con que no sea COVID, todo bien. No, déjame tomar un poquito de agua porque Sí. Sí, mientras les platico de que, pues justamente hablando de experimento y eso, más tardecito tenemos también una plática con Nico Sastre. Y vamos a hablar justamente del comportamiento animal en eclipses solares, que es algo que cuesta mucho estudiarlo, justamente por lo que dice Ana, que los eclipses ocurren principalmente en el océano. Otro dato interesante que les puedo dar es que el próximo eclipse total de sol es en la Antártida. Así que, pues, los que tengan un chirrión de dólares, pues pueden ir ahí a ver el eclipse con los pingüinos. exacto. Entonces, pues cuando ocurre que se ve un pedacito en la Tierra, pues es muy interesante para poder hacer experimentos. Y por ejemplo, lo que hacen los eclipses es que revelan la atmósfera exterior del Sol llamada corona, que de otro modo es demasiado tenue para ver junto al Sol que brilla demasiado. Y aunque se estudia la corona del Sol desde el espacio con instrumentos llamados coronógrafos, que lo que hacen es recrear estos eclipses de manera artificial, utilizan un disco de metal, bloquean la cara del sol y así pues estudian la corona, pero todavía hay regiones inferiores de la atmósfera del sol que solo son visibles durante los eclipses solares totales. Debido a una propiedad de la luz llamada difracción, el disco de un coronógrafo debe bloquear tanto la superficie del sol como una gran parte de la corona para poder obtener así unas imágenes nítidas. Pero debido a que la luna está tan lejos de la Tierra, la difracción no es un problema y los científicos pueden medir precisamente la corona inferior con gran detalle. Entonces, es muy importante estos eclipses. Y entonces la NASA, pues, financia investigaciones como lo hicieron, por ejemplo, en el 2017, que recuerdas que hubo un gran eclipse que se vio todo a través de los Estados Unidos y que fue
pues muy, muy impresionante porque tenía mucho tiempo, o sea, se veía muchísimo tiempo la totalidad. Entonces, en esa ocasión se financiaron 11 investigaciones científicas terrestres en los Estados Unidos y 6 de esas investigaciones se centraban en la corona del Sol. Nuestro Sol es una estrella activa que libera constantemente un flujo de partículas cargadas y campos magnéticos, que es a lo que se le conoce como viento solar y también se le conoce como clima espacial. Entonces, en el 2017, un equipo dirigido por Philip Judge del Observatorio de Gran Altitud de Boulder, en Colorado, utilizó nuevos instrumentos para estudiar la estructura del campo magnético de la corona y así obtener imágenes de esta capa atmosférica durante el eclipse. Los instrumentos lo que hicieron fue tomar imágenes de la corona para ver las huellas dactilares dejadas por el campo magnético en longitudes de onda visible e infrarrojas, cercanas desde la cima de una montaña cerca de Casper, Wyoming. Utilizaron un instrumento llamado PolarCam, que usa una tecnología para obtener nuevas medidas de polarización y que va a servir, bueno, también lo estaban utilizando como una prueba de concepto para poder utilizarlo después en misiones espaciales, y lo que querían hacer era que pues se mejorara nuestra comprensión de cómo el Sol genera pues todo este clima espacial. Ese, por ejemplo, fue uno de los experimentos que financió la NASA. ¿Qué te parece? Interesante. De hecho, perdón, me disculpas un poquito, me había desconcentrado un poco porque estoy transmitiendo, o sea, estoy pasando las redes sociales, pero sí te puse algo de atención en la parte de todos los estudios que se hacen de la corona. ¿Sabes? Cuando yo era niño pensaba que atmósfera era solamente lo que tenía la Tierra. Y ya después de ahí me entero de que había atmósfera solar y habían otros tipos de atmósferas. Sí, bueno, no es tan fácil. Yo creo que hay mucha gente que es adulta y que sigue pensando que la atmósfera es solamente de la Tierra. Entonces, no te preocupes. Qué bueno saber que no soy suyo. Que hayas descubierto que hay atmósfera en otros lados es muy importante. Bueno, y te sigo contando. Los resultados de esta cámara complementaron los datos de un estudio aéreo que captó la imagen de la corona en infrarrojo y también otro estudio infrarrojo terrestre dirigido por Paul Bryans en el Observatorio de Gran Altitud. Ahí lo que hicieron Brian y su equipo fue que se sentaron dentro de un tráiler en la cima de esta montaña de Casper Mountain en Wyoming y apuntaron con un instrumento especializado al eclipse. El instrumento es un espectrómetro que recoge la luz del sol y que separa cada longitud de onda de luz, midiendo su intensidad. Y este espectrómetro en particular, llamado interferómetro aerotransportado NCAR, inspeccionó por primera vez la luz infrarroja emitida por la corona solar en esa ocasión. Estos datos pues ayudan a los científicos a caracterizar el complejo campo magnético de la corona, información que es crucial para comprender y eventualmente ayudar a pronosticar los eventos climáticos espaciales. Y así, pues, los científicos amplían su estudio analizando sus resultados junto con las correspondientes observaciones que son basadas en el espacio de otros instrumentos, por ejemplo, a bordo del Observatorio de Dinamarca, del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA o otro observatorio que está en conjunto de la NASA y de JAXA. Entonces, pues, fue una excelente oportunidad para, digamos, tener un estudio mucho más completo desde la Tierra, donde tuvieron la oportunidad de observar durante varios minutos la corona del Sol sin ningún tipo de impedimento ni nada. Y en Mandras, Oregon, un equipo de científicos de la NASA dirigido por Nat Gopalswamy en el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Greenbelt, apuntaron una nueva cámara de polarización especializada a la atmósfera del Sol, a la corona, y así tomaron exposiciones de varios segundos a 4 longitudes de onda seleccionadas en poco más de 2 minutos. Sus imágenes capturaron datos sobre la temperatura y la velocidad del material solar en la corona, y es que actualmente estas mediciones solo se pueden obtener a partir de observaciones terrestres durante un eclipse total de Sol, entonces son observaciones muy valiosas.
Y probar este instrumento pues fue un paso crucial para mejorar los famosos coronógrafos de los cuales les hablaba, que lo que hacen es simular estos eclipses. Y en última instancia, pues también comprender la corona, que es la raíz misma de la radiación solar que llena el entorno espacial en la Tierra. Y bueno, otra cosa muy importante que se estudia durante los eclipses es la respuesta a otro misterio que se encuentra en la corona inferior, que sobre por qué la atmósfera solar alcanza temperaturas que son más altas que la superficie solar. La corona del Sol es mucho más caliente que su superficie, lo que es pues completamente contraintuitivo. O sea, uno creería que ya que la energía del Sol se genera por fusión nuclear en su núcleo precisamente, por lo general las temperaturas pues bajan constantemente a medida que se aleja de esa fuente de calor, de la misma manera que se enfría cuando se aleja de, cuando te alejas del fuego, pues se va enfriando la cosa. Pero no es así en el caso de la atmósfera del Sol. Los científicos sospechan que las mediciones detalladas de la forma en la que se mueven las partículas en la corona inferior podrían ayudarlos a descubrir el mecanismo que produce ese enorme calentamiento. ¿Sí sabías esto, Seba? No, no tenía ni idea. Sí había escuchado la parte esta de que la corona era más caliente que la superficie, pero me imaginaba que sí se sabía un motivo, o sea, no sabía que era algo que se estaba estudiando el por qué. La verdad, pues yo dije, no, pues ya los astrónomos deben saber el por qué pasa eso. Entonces, no, no pues, ni idea. Sigue siendo un misterio y pues los eclipses son un momento muy importante para estudiarlo porque pues se trata de descubrir cuál es la dinámica que sucede en la corona para que realmente esto pueda suceder, que sea más caliente que la superficie misma del Sol. Entonces, en el 2017 también, Padma Janamandra Fisher del Space Science Institute dirigió un experimento para tomar imágenes de la corona inferior con luz polarizada. Y la luz polarizada es cuando todas las ondas de luz están orientadas de la misma manera y se produce cuando la luz ordinaria no polarizada pasa a través de un medio, en este caso los electrones de la corona solar interior. Y bueno, lo que están haciendo, decía esta científica, es que básicamente estaban mapeando la distribución de los electrones libres en la corona solar interior y estas mediciones de luz polarizada pues podían ayudar a los científicos a abordar la cuestión de la temperatura inusualmente alta en la corona solar. Pues estos son algunos de los interesantes experimentos que se han llevado a cabo a través de la NASA en los eclipses solares, sobre todo este eclipse del 2017, que fue pues todo un acontecimiento para los Estados Unidos porque recorrió, digamos, que todo el territorio americano de un lado a otro y tuvieron mucho tiempo de totalidad para poder hacer diferentes experimentos. Vale, una consulta. ¿Estos experimentos se han realizado, por ejemplo, en eclipses solares que ocurren en océano o solamente en la Tierra? Solamente en la Tierra, eso es la razón por la que es importante verlos en la Tierra, porque pues aquí es donde están los instrumentos y se tiene que ver la totalidad en donde están los instrumentos, entonces pues no se han podido llevar los instrumentos al océano y pues sobre todo por eso los hicieron cuando fue en los Estados Unidos, porque allá tienen todo el equipo y pudieron aprovechar esa oportunidad. En esta ocasión, pues más bien la gran novedad de la NASA es que están haciendo esta transmisión completamente en español, que está dedicada pues a las personas que van a presenciar el eclipse, que son pues hispanohablantes, ¿no? De Chile y Argentina. Sí, ¿no? Y qué bueno, porque pues en estas épocas así de cuarentena, coronavirus y todo, gran cantidad de personas no van a poder ver el eclipse solar total de este año. El del año pasado tuve la suerte de ir porque todavía no había una pandemia y pude ir a observar ahí el eclipse a la tercera región de Atacama. Pero este año está un poquito más al sur, está nublado, hay cuarentena, así que qué bueno que la NASA esté en este momento transmitiendo en español para Latinoamérica. Sí, así es. Pues esos son algunos de los experimentos y bueno, si queremos hablar un poco de la transmisión de la NASA,
Les puedo contar un poco de quiénes van a estar participando. Vale, te voy a hacer una pequeña pausa, justamente porque les quiero avisar de que, como saben, se están sorteando muchos productos bastante interesantes, libros firmados por Julieta, para el otro lado, libros firmados por Julieta Fierro, playeras firmadas por Wikiseba, hombre y mujer, acceso gratuito para wikiseba.tv para que vean documentales, es una plataforma de documentales con mi nombre, y también 2x1 en lo que es la Piedra Lunar, solamente si la compran un boleto el día de hoy. Y pues para poder ganarse estos productos vamos a estar realizando preguntas en todas las charlas, así que se viene la hora de la primera pregunta. Y para que estén atentos, la primera pregunta es, no la vayas a responder, Ana, es para que se ganen el premio, a menos que te quieras ganar el premio. ¿Cuánto tiempo pasa entre cada eclipse en cualquier parte del mundo? Entonces, ahí tienen la primera pregunta para que puedan acceder a los sorteos. Anoten la respuesta, porque al final del evento les vamos a decir a dónde tienen que responder. Así que para que no estén enviando así en masa desde antes, no. Solamente al final del evento y para que no se pierdan cada una de las charlas que están activas en este momento. Entonces, ahora Ana nos va a hablar un poquito de lo que es la NASA referente a su evento. Y de ahí abrimos un poquito la palabra para los que están en este momento viéndonos. Perfecto. Ana, te doy la palabra nuevamente. El programa pues va a ofrecer vistas en tiempo real del eclipse y explicaciones sobre cómo los científicos precisamente utilizan los eclipses para estudiar el sol, que seguramente hablarán de algunas de las cosas que les acabo de contar. Va a durar una hora y el eclipse se va a transmitir este programa a las 10:30 a.m. tiempo del este, es decir, en nuestro tiempo creo que es una hora antes, me parece, a las 9:30. Y van a estar dos científicas de la NASA, que son Yari Collado Vega y Bea Gallardo Lacourt. Ellas van a proporcionar comentarios durante la transmisión del eclipse. Y el eclipse pues se va a producir a las 11:02 a.m. tiempo del este. Y bueno, ellos van a estar utilizando la transmisión en vivo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y captada a través de telescopios del Observatorio Docente UC de Santa Martina. Y también se transmitirá sin comentarios en el canal de medios de NASA TV de 9:40 a.m. a 12:31 p.m. tiempo del este. Todo esto es tiempo del este. Y bueno, va a ser súper interesante porque, como te digo, es la primera vez que la NASA hace una transmisión completamente en español sobre el eclipse. Entonces, pues vale la pena echarle un ojo por ahí también. Vale, genial. Y pues les quería dar un dato curioso con lo que mencionaste. Mi padre, o dato curioso sobre mi padre, trabaja en la Universidad Católica de Santiago de Chile. Obviamente no está trabajando en lo que es el eclipse, él es bibliotecólogo, pero pues trabaja ahí en esa universidad. Me dijiste, ah, mira dónde trabaja mi papá, dije. Así que pues interesante. Interesante todo lo que está haciendo la NASA en general. Si quieren pueden empezar a, no sé si estás lista para que lancen ya preguntas del público antes de que se nos vaya el tiempo, porque pues estamos haciendo charlas cortitas el día de hoy, todas van a ser de 30 minutos, con excepción de la de Julieta Fierro. La de ella es la única que va a ser de una hora, porque después nos va a acompañar en la transmisión del eclipse. Y pues ahí, hay libros sorteados para ella. También, porque si me preguntan por qué hay un microscopio ahí que tiene que ver con el eclipse, pues porque esto también está siendo patrocinado por SkyShow, que también vende telescopios, pero pues este microscopio tiene nombre chido, tiene nombre astronómico, se llama Quasar, así que... Así que sí, sí pega el microscopio en un evento de eclipse. Vamos a ver qué preguntas están saliendo. Salgo cada rato a ver el sol y no está pasando nada. Pues todavía no empieza, falta mucho para que empiece la luna a acercarse. De hecho, mira con cuidado el sol, te recomiendo que lo veas con lentes, porque que no haya eclipse no quiere decir que el sol no haga daño, de hecho lo que hace daño es el sol, no el eclipse. Entonces mira con lentes el eclipse y después mira hacia el costado y te vas a dar cuenta que la luna está por ahí, se acerca así peligrosamente a opacar al sol. Por favor no vean el sol directamente, por favor no lo hagan. Sí, no, nunca ver el sol directamente y tampoco con el celular porque van a dañar la cámara del celular, por más que alguien diga, no, es que lo apunto para arriba y miro solamente la pantalla, pues básicamente esto es un ojo artificial, van a matar su celular si hacen eso.
Así que todo siempre con los lentes que son certificados. Ojo, porque venden muchos lentes piratas por ahí con mica falsa. Estoy buscando, a ver, que recién habían otras preguntas y me perdieron, perdón. Todo el mundo está reclamando de que ver al cielo y hay muchas nubes. Si logran estar en un lugar que está despejado, va a pasar el efecto de lo de las nubes. Bueno, también hay otra forma de ver el eclipse que es muy sencilla de hacer. Si tienen una hoja de papel, pueden hacerle o un embudo de estos con los que echas líquidos en las botellas o cosas así, pero bueno, si no, con una hoja de papel le puedes hacer un agujerito y ponerla hacia el sol y eso te va a ir indicando cómo se va a ir tapando el sol, así que es muy fácil de hacer un... En el piso se va a ir reflejando cómo se va comiendo, digamos, la luna al sol, así que les recomiendo que lo hagan de esa manera para que no haya ningún problema con sus ojos. Sí. Saludos a mi profesora Edith, ella me hizo clases de biología cuando estaba allá en Chile. Gracias por estar viendo aquí la transmisión. Saludos. Acá preguntan, Larisa, ¿dónde se pueden comprar lentes certificados? Pues yo el año pasado los compré por internet. Van a haber muchas personas vendiéndolo, incluso en la calle. Solamente verifiquen que esté escrito, que está certificado y todo el asunto. Lamentablemente el eclipse está muy encima, pero yo en su tiempo... Bueno, no todo el mundo puede hacer eso, pero pues en ese momento sí podía. Lo metimos a un aparato que sirve para medir espectro ultravioleta con bacterias. Ahí metimos los lentes para ver si funcionaba. Pero increíblemente hicimos pruebas también con lentes de sol y los lentes de sol chinos rebotaban más la luz ultravioleta con lentes de sol. Bastante extraño, pero no usen lentes de sol tampoco, ni con tres ni con cuatro lentes, porque la radiación ultravioleta es capaz de atravesar incluso tus huesos. Así que no intenten, solamente lentes certificados y los van a vender en muchos lados en Chile, pero estén ahí revisando. ¿Cuál era la pregunta para el sorteo? Ah, no sé si la puedo repetir. No me dijo Ulises si estaba dentro de las reglas poder repetirlo, si no, pues retrocedan. Salió hace pocos minutos atrás. A ver, ahí Ulises me está informando por interno. No se Dice puede, que ya. no se puede. Entonces, retrocedan en el directo para que puedan ver la pregunta. ¿Qué pasa si me pongo los lentes de mi abuela que tienen aumento? Te lo voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Qué pasa si pones una lupa con el sol? Eso le pasaría a tus ojos, así que no lo hagas. Aumentas, de hecho, la radiación. Acá hay una pregunta que podría ser para ti. Dice, con estos eventos, ¿qué resultados obtiene la NASA o los investigadores y para qué? Saludos para ambos. Pregunta de Rodolfo David Fallas Soto. Bueno, pues los resultados que se buscan obtener precisamente, como les decía, es justamente poder saber la naturaleza, conocer más de cerca, conocer más íntimamente, digamos, la parte más baja de la corona del Sol, que es la que no podemos ver con los coronógrafos, que como les explicaba, los coronógrafos son estos objetos, estos... digamos, artefactos que simulan un eclipse, es decir, con una placa de metal tapan el sol para poder observar la corona. Sin embargo, pues como es muy brillante, pues tapan también la parte inferior de la corona. Pero cuando el eclipse natural se concreta, pues no tienen que hacer esto y se ve perfectamente bien la capa más inferior de la corona. Entonces, lo que quieren conocer es justamente la dinámica que sucede aquí y también otro de los misterios que quieren resolver es por qué es más caliente que la superficie misma del Sol, por qué esa parte es mucho más caliente que la superficie del Sol, porque es un misterio que los científicos aún no han logrado responder. Entonces, es por eso es muy importante estudiar los eclipses. Sí, bueno, igual quiero agregar justamente a eso de que normalmente las personas se preguntan por qué los científicos hacen tal cosa y de qué nos sirve. Pues la mayoría de las veces no sirve de nada hasta en el futuro. Si tú le preguntas, por ejemplo, a la época donde Rosalind Franklin descubrió la estructura cristalina del ADN, ¿de qué nos sirve el ADN en esa época? Te van a decir, no sé.
ahí está el ADN, para algo debe servir. Y mira ahora todo lo que hacemos en medicina, en biotecnología, todo el campo que se abrió a partir del ADN. Es lo mismo. Estamos tratando de entender un fenómeno que no sabemos, que es el que explica justamente Ana, el de la corona que es más caliente que la superficie. No sabemos para qué sirve eso, pero tal vez en un futuro sí. Quizás de ahí van a venir las famosas esferas de Dyson para sacar energía del sol. ¿Quién sabe lo que va a venir a futuro? Simplemente disfruten la ciencia. Exacto, incluso la electricidad, cuando la descubrieron, nadie sabía para qué la iban a utilizar. Creían que era solamente un truco de magia bonito que se veía simpático y las personas que estudiaban la electricidad pues eran como magos y nada más hacían shows y vean, ahora no podemos vivir sin la electricidad. Sí, de hecho están viendo esta transmisión gracias a eso. Y pues aquí hay algo que dice, se me perdió la pregunta, perdón. Aquí está, el de Ángel. El lado oscuro de la luna, no especifica bien la pregunta, pero pues el nombre el lado oscuro de la luna está más puesto, es el lado oculto, porque pues el sol claramente en un eclipse ilumina todo el lado oscuro y deja de estar oscuro. Así que el otro lado de la luna también tiene luz, dependiendo de si está el sol atrás o no está atrás. Sí. Mira, acá te mandan admiraciones, abuela terrícola. Gracias. Por si no lo saben, pues Ana Cristina Olvera es de las personas más importantes e influyentes en lo que es divulgación y periodismo de lo que son las ciencias espaciales, así que no están en cualquier directo por si acaso, están en un directo aquí con una persona súper, súper importante que se ve humilde porque le gusta ser así, pero pues... cuando le di la mano, no mentira, todavía no nos desvirtualizamos, pero cuando le di la mano no me la voy a lavar. Así de importante es. No, Vale, no. vamos cerrando entonces el directo, pues ya nos quedan los 2 últimos minutos. No sé si quieres decirle a las personas cómo te pueden encontrar, por si quieren especificar más preguntas sobre lo que es NASA y Eclipse, o ya directamente te quieren mandar saludos a tus redes. ¿Cómo te encuentran? Claro, nos podemos ver en Twitter. Primero disculpen porque todas son diferentes, pero así, así tocó la vida. Pero bueno, en Twitter soy Ana C-Olvera, en mi fanpage es Ana Cristina Olvera en Facebook y en Instagram nos podemos ver como Ana-Cristina y ahí los espero. Y bueno, también pueden ver Espacio a Tierra, que es la emisión semanal que hago con la NASA, que la pueden ver en las redes sociales de la NASA en español, NASA-ES. Y pueden ver las noticias del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, @NCC Iberoamérica, y buscar el Noticiero Científico Iberoamericano en cualquier televisor pública de toda la región. Sí, así que ya saben cómo encontrar a la gran Ana Cristina Olvera y te agradezco 1 millón por haberme acompañado aquí en este evento del eclipse solar. Ya lo vamos finalizando, esto va a quedar resubido, pero yo y Ulises nos movemos a la transmisión general. Así que nos vemos Muy por bien. allá. Muchas Vale. gracias, Ana, y Gracias. atentos a todo lo que es a todo lo que es el concurso. Bye bye. Éxito. Bye bye.